gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Un soplo milenario trae amagos de peste. Se asesinan los hombres en el extremo oeste. Ha nacido el apocalíptico anticristo. Se han sabido presagios y prodigios, se han visto y parece inminente el retorno del Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador imperial meditabundo sufre con las angustias del corazón del mundo. Verdugos de ideales afligieron la tierra. En un pozo de sombra la humanidad se encierra con los rudos molosos del odio y de la guerra. Oh Señor Jesucristo, ¿por qué tardas, qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida, que amante de tinieblas tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo. Ven a traer amor y paz sobre el abismo. Y tu caballo blanco que miró el visionario pasa y suena el divino clarín extraordinario. Mi corazón se abraza de tu incensario. Continuamos en Así es Nicaragua. Ya estamos en la sala especializada sobre Rubén Darío. Aquí nos encontramos con Guillermo Flores, su director. ¿Esta sala, Ariana, cuántos años tiene? Guillermo? Esta sala ya tiene, fue fundada un 4 de febrero de 1983, 32 años de vida, de prestar servicio a la ciudadanía sobre la obra, la vida y obra de Rubén Darío. Te presento a Gemma Mejía, que es estudiante de periodismo. Don Guillermo, ¿cuáles documentos se encuentran acá de Darío? Lo que tenemos en esta sala en exposición son 60 documentos digitalizados que pertenecen a su archivo personal que está en la Universidad Complutense de Madrid, España. Estos documentos son los que Darío, antes de morir, le dejó a su compañera española cuando él hizo el viaje de Barcelona hacia Nueva York. Dejó su baúl personal con todos sus documentos, que sumaban más de 5.000 documentos, a su compañera española Francisca Sánchez. A la muerte de él, ella quedó resguardando esos documentos. Los resguardó por 40 años, espacio de 40 años. Después se los cedió al Estado español. El Estado español le dio como gratificación una casa de dos pisos y una pensión vitalicia. Estos documentos están en exposición en la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente ya suman más de 5.000 documentos. Hay nuevos documentos que han salido sobre Rubén Darío, porque me decía Luis Morales, nuestro amigo, que es el subdirector de Cultura, que siempre hay nuevo, algo nuevo, Rubén Darío, y no se puede decir obras completas, porque siempre hay algo nuevo. ¿Ha sobrevivido algo nuevo? Siempre va saliendo algo nuevo, porque hace poco se editó un libro, se publicó un libro con unas crónicas que encontraron en el diario La Nación, incluso una foto inédita, donde sale Darío ahí escribiendo en el diario La Nación. ¿Y eso ya está aquí en la sala de Ariana? Sí, está. El libro está aquí, es de un investigador argentino, Rodrigo Javier Carezani. Ya ahí está el libro, ahí tenemos ese libro, nos lo hizo llegar
el año pasado que vino él al simposio de Ariano, nos sí. trajo ese libro. Y aquí lo tenemos en la sala. Sí, esto de la obra de Ariano no se puede decir así plenamente. Sí. Está completa, obra completa, porque sí. siempre aparece algo. Sí. Sin embargo, la edición Afrodisio Aguado sí. sacó en España hace algunos años lo que se dice obra completa. ¿Aquí han salido las obras completas? No, aquí no se han publicado, no se han editado. Pues, y como dicen, tenemos esa deuda pendiente con Darío, editar las obras completas de Darío. Que incluso uno de los máximos investigadores en Nicaragua ya tiene todo ese material. Ya, lo que necesita es, como dicen, un apoyo en financiamiento para sacar la edición de obras completas o una edición de obras selectas. Rubén Darío dejó Europa para siempre el 25 de octubre de 1914 y llegó a Nueva York el 12 de noviembre. Con la salud quebrantada y la declaración de guerra entre Francia y Alemania, lo llevan a tomar la decisión de traer a América un mensaje de paz. El 4 de febrero de 1915, Darío realizó una conferencia sobre la paz para América toda, dada los ecos de guerra que llevaría a la Primera Guerra Mundial. Fue en la Universidad de Columbia en Nueva York. La Sociedad Hispánica de América fue la que auspició esta conferencia, sociedad que fue fundada por Archer Huntington en 1904 y que es hasta nuestros días un museo y biblioteca importante de la ciudad. Yo he querido recordar esta fecha con mi buena pintura, a las cuales he dado nombre de algunos versos y algunas llevan el nombre de un poema de Rubén Darío. Es un honor para mí que Hugo me haya aceptado, me haya llamado para leer este poema. Y yo voy gritando pache, pache, pache. Así clamaba el italiano. Así voy gritando yo ahora, alma en el alma, mano en la mano, a los países de la aurora. ¿Qué hizo más Darío? ¿Qué hizo más Darío? ¿Prosa o poesía? En lo que yo he leído, hay en lo que es crónicas, periodismo, hay 1500 artículos. ¿Ya? Y en poesía no se puede todavía dar el dato, porque dice que suman más de 1000 poesías, pero todavía no se, como quedamos al inicio, que todavía no podemos decir ya está toda la poesía de Darío, ya están todas las crónicas de Darío, porque ahí van apareciendo más. ¿Ya? Pero sí, en los dos géneros trabajó bastante. Don Guillermo, cuéntenos un poco acerca de los libros Príncipe. ¿Por qué son libros Príncipe y cuáles son los libros Príncipe? Sí, dentro de estos libros Príncipe, dentro de toda esta colección que tenemos aquí, tenemos libros Príncipe. Los libros Príncipe son las primeras y segundas ediciones publicadas en vida del autor. ¿Ya? Dentro de ellos tenemos varios libros. ¿Ya? Tenemos en total 103 volúmenes de libros Príncipe. Ya en títulos tenemos 41 títulos en lo que se refiere a la revista Mundial Magazine. Tenemos revista Mundial Magazine y los libros Príncipe tenemos en total 103 volúmenes y tenemos en títulos estos libros Príncipe 65 títulos, ya que son estos libros que tenemos ahí en la vitrina y estos que tenemos aquí estos varios, donde aparece pequeñas dedicatorias de Rubén Darío, de puño y letra, del autor. Ya, sí, del poeta. Aquí puede ver ya esta pequeña dedicatoria. Me comentaba don Guillermo de que se encuentran también libros en otro idioma de Rubén Darío. Sí, dentro de la colección hemos ido trabajando y hemos ido separando ya libros de Darío en otros idiomas. Aquí podemos ver este pequeño bloquecito de libros. Ya, aquí hay libros en otros idiomas. Tenemos en alemán la famosa novela El oro de Mallorca de Darío. Ya,
y otros libros. Tenemos azul también, ¿ya? Alemán, libros en francés, en inglés, en portugués, ¿ya? En ruso, pueden ver, ¿ya? Poesía de Darío en ruso, ¿ya? En total, checo. ¿Cuántos libros en otros idiomas? Estos pequeños tenemos en 9 idiomas. En checo, en ruso, en francés, en inglés, en italiano, en portugués, en danés. La última adquisición que tuvimos, ya, este libro de, en danés de Darío, ya, y en inglés. Aquí los pueden ver, todos estos libros. Ya. Dígame. Don Guillermo, cuénteme un poco acerca de los gustos de comidas, la vestimenta que caracterizaba a Darío. Darío era bien exquisito para sus gustos, como dicen, sus gustos personales y sobre la vestimenta. Darío solía vestirse 3 veces al día. ¿Ya? Gustaba de usar también unos zapatos de cuero, unos tipo botín, ya que él los usaba cuando ya los miraba un poco feo, los botaba, porque Darío no daba a reparar sus zapatos. Y sobre los gustos y comida, le gustaba sus costillas de cerdo adobadas, su gallo pinto. Ya, le gustaba comer bastante marisco también. Consumía 3 tipos de sopa, sopa de ave, sopa de ajo a la española, y la sopa preferida era la sopa de tortuga. En cuanto a la cuestión de vino, Darío tenía su whisky preferido, que era el Black and White, el vino Martel 3, coñac, champán, que fue uno de sus primeros en el inicio. Cuando estuvo aquí trabajando en la Biblioteca Nacional, él solía tomar champán. También en San Salvador consumía ron de melón. Tenía también su cerveza preferida, que era hereditaria de su papá, era la cerveza negra de Inglaterra. ¿Ya? Y como les decía, solía tirarse su vino, ¿ya? Como toda persona. ¿Ya? Cuando se entraba en estrés, se daba su vuelta y se tiraba su vino. ¿Ya? Consumía de todos esos tipos de vino. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido, cuya fornida masa lambiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero de Arauca en la región, lancero de los bosques, Nimrod que todo caza, desbarretar un toro o estrangular un león. Caupolicá, 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 Caupolicá.
por coraza, pudiera tal guerrero de Arauca en la región, lancero de los bosques, Nimrod de todo caza, desjarretar un toro, pues